Si bien la palabra desierto proviene del latín desertus, que significa abandonado u olvidado, la realidad es que los desiertos mexicanos son mucho más que eso. Estos desiertos han sido guardianes de historias y de conocimiento. ¿Qué pasaría si nuestros desiertos hablaran? ¿Qué tanto nos podrían contar? Si los desiertos mexicanos hablaran, nos dirían, primero, que son zonas en donde llueve menos de 500 milímetros al año. Nos dirían también que en el país hay varios desiertos, como el chihuahuense, el sonorense, el queretano hidalguense y el valle de Tehuacán, Cuicatlán. Si nuestros desiertos hablaran, nos contarían que a pesar de que en los dibujos animados, las series o las películas se han empeñado en dibujarlos como lugares carentes de vida, la verdad es que son todo lo contrario. Son lugares con una riqueza biológica impresionante, empezando por las más de 6.000 especies de plantas que albergan, habiendo hasta 560 especies endémicas tan solo en el desierto chihuahuense y 552 en el desierto sonorense. Es decir, plantas que solo las podemos encontrar en esos sitios. Nos platicarían también que cada una de estas especies cumplen con distintas funciones, como retener suelo y agua en sus raíces y permitir que se generen mosaicos de islas de fertilidad. Además, con su sombra, proveen un microambiente adecuado para que las pequeñas plántulas de otras especies puedan establecerse, entre ellas algunas cactáceas. Si los desiertos hablaran, nos contarían sobre los impresionantes animales que albergan. Desde pequeños roedores hasta grandes mamíferos. También sobre su alta riqueza de reptiles. Nos hablarían de las grandes parvadas de aves que vuelan desde el otro lado del continente y llegan a alimentarse y resguardarse en nuestros pastizales, así como de las diversas especies de murciélagos que se apresuran a polinizar los magueyes y cactos columnares. Nos contarían además que los organismos que viven ahí están adaptados de maneras sorprendentes para poder habitarlos. Por ejemplo, las plantas han desarrollado numerosos mecanismos como raíces muy largas capaces de buscar el agua de capas profundas del suelo. Tallos y raíces almacenadores de agua o pequeñas hojas para evitar perder humedad por evapotranspiración, entre muchos otros. Algunos animales, por su parte, adoptan comportamientos específicos que les ayudan a protegerse del calor, como alimentarse o cazar durante la noche. Otros más cavan profundas madrigueras en el suelo, las cuales se mantienen frescas durante el día, pero los aíslan del frío por la noche. Si nos hablaran, los desiertos nos dirían también que poseen una gran diversidad de microorganismos, como bacterias y hongos, algunos de ellos haciendo asociaciones que llenan al suelo de nutrientes y de paso de colores. Si los desiertos hablaran, nos contarían que dentro de ellos hay una amplia heterogeneidad, ofreciéndonos increíbles paisajes. Nos contarían que desde hace miles de años estos paisajes han estado acompañados de personas, las cuales les han dado forma y los han transformado, entrelazando sus historias de vida al desierto. Si los desiertos hablaran, nos dirían que sus suelos han sido recorridos por antiguos grupos de cazadores y recolectores y por los primeros agricultores del maíz. Nos contarían además sobre las culturas indígenas que se han desarrollado en sus tierras. We'll be right back.
Nos platicarían también que ocupan más de la mitad de todo México y que albergan alrededor de 42 millones de personas, y que en los desiertos se produce carne, leche, granos y alimentos que día a día acompañan nuestras mesas. Si los desiertos pudieran hablar, nos contarían sobre todas las frutas que provienen de plantas silvestres que crecen en el desierto, como tunas, garambullos, dátiles y pitayas. Que maíz, manzana, frijol, uvas, sandías y melones son cultivados en grandes cantidades en los desiertos mexicanos. Si los desiertos hablaran, nos contarían de todos esos íconos de los que nos sentimos tan orgullosos y que nos han dado identidad como mexicanos, y cómo todos ellos están ligados al desierto. Desde plantas de las cuales se producen bebidas alcohólicas, hasta las especies de plantas y animales que podemos ver en nuestra bandera. El águila, la serpiente, el nopal, todas ellas especies del desierto. Nos dirían también, con un poco de tristeza, que hay muchas especies desérticas que están en categoría de riesgo y que podrían extinguirse si no apoyamos su conservación. Nos contarían cómo han sido la inspiración de manifestaciones artísticas como el canto cardenche. Pero a mí no me consuelan esas copas de agua. La profunda voz del desierto en peligro de desaparecer. Nos dirían que los desiertos son muy importantes. Nos dirían que el desierto es vida.